noches, amigos. Yo soy Mike Cázares. Mi nombre es Julio González. Y esto es D-Moop. Y sí, tenemos invitadazos de lujo, como pudieron ver en nuestras redes sociales. Ya estamos listos. Hay muchas sorpresas, ¿verdad, Julio? Eso sí, la verdad son bastantes sorpresas. Y la calidad de nuestros invitados, ufas, 10 de 10. Sí, y la verdad es que ya no puedo esperar más. Ya tengo que presentarlos. Y vamos con nuestros invitados. Ellos son Charlie y Mitch. Ya están con nosotros nuestros invitadazos, Charlie y Mitch. Un gustazo tenerlo aquí con nosotros. Hola, chicos, ¿cómo están? Muy contentos que hayan aceptado esta invitación. Y pues va a haber unas sorpresitas por ahí para todos los seguidores que están ahí estuvieron ahí en redes sociales preguntando algunas cosillas que también consideramos para esta pequeña entrevista que vamos a tener con ustedes. Pero, ¿qué te parece, Julio, si le damos prioridad o empezamos? Somos caballerosos, Charlie, ¿cómo ves si empezamos con Mitch? Y nos platica un poquito acerca de ella. Claro que sí. Hola, chicos, yo soy Mitch López, soy atleta mexicana y soy mega fan de Disney. Bueno, les comento, yo empecé desde que yo estaba muy chiquitita en el atletismo y también en mi amor hacia Disney. Desde que estaba muy chiquita, mi papá me mandaba todo de Disney y yo, literal, yo me quedé tatuada aquí a Mickey Mouse, porque mi papá también, o sea, toda mi familia es súper fan de Disney, entonces yo dije, pues, yo también, ¿no? Porque desde chiquita te lo van inculcando, entonces yo dije, pues, yo no voy a quedar atrás. Entonces mi papá me dijo, pues, bueno, ya, vamos a mandarte muchísimas cosas y así. Y, bueno, empecé mi amor hacia Disney desde que estaba muy chiquitita, gracias a mis papás, y desde ahí empecé con mis redes sociales, gracias al atletismo, lo empecé a juntar el atletismo y mis redes sociales. Y cuando yo, bueno, les cuento súper rápido, cuando yo estaba entrenando, pues obviamente usaba todo de Disney, que mis calcetas de Disney, que la gorra, que la mochila, que el termo, o sea, todo de Disney. Y pues gracias a eso me dijeron, ¿por qué no armas un Instagram de Disney y lo jalas también al atletismo? Y yo, ¿por qué no? Y desde ahí empecé a hacerlo. Y bueno, esta es mi pequeña y mágica historia. Una tremenda combinación. No conozco a alguien que haya combinado algo así. No. Si hay alguien, ahí mándenme un zape, porque la verdad no conozco a alguien que haya hecho una combinación tan extrema de esa pero manera. Es que no es lo mismo, Mike. O sea, por ejemplo, si lo ves en el lado de un hombre, no te imaginas a un vato musculoso acá haciendo pesos con guachitos de Disney. O sea, no es lo mismo. Voy a implementar. No, y creo que de hecho sí hay. ¿Cómo no fue el primero? Bueno, continuemos, Mike. ¡Qué coraje! También tenemos aquí con nosotros a Charlie. Charlie, cuéntanos un poquito para que la gente que nos está viendo también pueda conocerte un poquito más. Claro que sí. Bueno, chicos, yo soy Charlie Wolfie, soy comunicólogo y actor. Como comunicólogo he estado tanto detrás de cámaras como frente a cámaras, en el área de preproducción, postproducción, producción televisiva en TV Azteca, en World TV, en conducción estuve estudiando en TV Azteca, y como actor me he desarrollado en doblaje y también en obras de teatro, más que nada para niños y adolescentes. Y lo que más me gusta, honestamente, son los shows infantiles, que es para las fiestas. O sea, también le hago la botargueada. A la botargueada, a los body, a disfrazarse de superhéroes, de lo que quieran, desde algo de Marvel hasta algo de Disney. Me fascina pasar el tiempo con los niños haciendo pues, cualquier personaje y que esto les encante a ellos. El doblaje igual, marcar o plasmar mi voz a un personaje y luego escucharlo es muy bello. ¿Y cómo me adentré en esto más que nada de Disney? Pues supongo que como todos, por nuestros padres que realmente nos educaron muy bien poniéndonos Disney, el clásico Disney desde muy pequeños, desde ahí creo que viene mi amor hacia Disney. Y una anécdota rápida, y es cuando yo estaba en kinder, yo tenía una noviecita que la llevaron a Disneyland, yo estuve muy triste, así de cuándo va a volver, y ya cuando regresa habló conmigo y me dijo que tenía que hablar muy seriamente. Y me dijo que ya no podíamos ser novios.
Y pues sí me saqué de onda de por qué. Y me dijo, es que yo ya hice una promesa. Es que mi novio ya es Mickey Mouse. Prometió ser la novia de Mickey Mouse y me votó a mí. Desde entonces amo a Donald. No, no, no. Ahora bueno, todo es historia. Oye, la historia es que... real. La historia es real, pero no por eso solo amo a Donald. Amo a Donald entre muchas cosas, pero la historia es real. Y pues ya, les digo, actuación, comunicólogo. Tengo mi canal también donde hablo de críticas de películas, hago dinámicas, canal de YouTube e Instagram, noticias del mundo del cine y de doblaje, y es lo que hago. Wow, digo wow por la historia. Sí, por la historia. Sí, yo sí estoy así como que, oye, me las dejo. No, déjenlo. No, está bien, o sea, tenemos a dos Mickeys, una Mini y un Donald. Ah, sí. Pues sí, ya se armó. Eso sí. Híjole. Pues bueno, que tenemos un pequeño tag que pues es clásico de nuestros invitados. Queremos saber un poquito acerca de sus gustos, de cuáles son sus villanos favoritos, el clásico favorito, un poquito de todo así de Disney. ¿Qué te parece si empezamos con los villanos? Que a mí me encantan los villanos. Entonces... podemos empezar, es que siempre se empieza por los clásicos, vamos a romper un poquito ahí el esquema y vamos a empezar por los villanos. ¿Qué villanos son los que dicen, ah, es que este villano es lo máximo? Yo ya tomando la palabra. Dale. Yo creo que Charlie y vamos a tener como ahí igual en cosas parecidas. No sé si también sale Charlie, pero el mío es Hades. No, sí, claro, pues no puede haber mejor villano. Obviamente, o sea. ¿Por qué? Bueno, pero di por qué. Es que siento, o sea, a pesar de que sabemos que Hades es el malo, ¿no? El malo de ahí y todo eso, tiene una esencia súper diferente al de todos. Es un villano que, aparte de que, pues te da en esa parte como miedo, pero también te da mucha diversión por cómo es Hades, entonces, no sé, me encanta Hades. Ok, es que sí, la carisma que tiene él es única. ¿Tú, Charlie? Digo, ya nos confesaste que es la misma, pero en tu versión, ¿por qué? Bueno, realmente creo que sería la misma versión, porque pues, aparte de que es el villano, o sea, tenemos la parte que Hades es sarcástico, es bromista, es curioso, o sea, y aparte es un dios, no cualquier villano es un dios. Entonces, es mi favorito por ello. Pero si voy a hacer un cambio, porque ya hablamos de Hades, yo voy a hablar de la malvada reina tal cual de los villanos. Por eso tiene el nombre ahí. Es Maléfica. Maléfica. Maléfica para mí es la reina, la diosa de los malvados. Ella es la representación del mal tal cual. Para mí nadie pasa de ella. Entonces yo creo que entre Hades y Maléfica, de hecho hicieron, creo, no sé si recuerden ustedes, en The House of Mouse, hubo un capítulo donde Hades está enamorado de Maléfica y busca la forma de conquistarla. Entonces, para mí fue perfecto eso. El amor perfecto. Yo sí recuerdo ese capítulo. Es que incluso no te veía tan atrás. Ahorita en lo último de Disney, lo de Descendientes, la parte de los papás, pues el papá de Mal es Hades y su mamá es Maléfica. Exacto. Bueno, ahí lo tenemos. O sea, están destinados. Para mí son las representaciones. Representaciones del mal completas. Muy buena respuesta, la verdad. Y es que hicieron ese contraste en ese villano. O sea, hablando de Hades, o sea, un dios, combinarlo con algo más sarcástico, es un choque tremendo. Yo creo que Disney, bueno, en su momento, difiere un poquito en decir que actualmente, pero Disney en su momento explotaba demasiadas ideas, era demasiado creativo. Ya ahorita, pues, nos vemos de la actualidad. Bueno, maneja otro tipo de creatividad. Tiene otro tipo de creatividad y está bien. Rupestre. Pero sí, los tiempos cambian. Ahora vayámonos, como dijo Mike, ya pasamos con los villanos. Ahora vayámonos con los personajes de todo el universo de Disney. ¿Cuáles son sus personajes favoritos y por qué? ¿Con cuál se sienten identificados? ¿Con cuál dicen, es que a lo mejor con este crecí o con este? Bueno. Charlie. ¿Con cuál? Es Mish, tú di. El mío es muy obvio. Charlie ha tatuado todo.
ya ahorita. Ah, pues el mío es, sí. Bueno, el mío es Mickey Mouse, definitivamente es con el que crecí y más me siento identificada. Oh, ya ves, Mike, ya tienes otro, hey, para que lo pegues en los funkos. Ahí lo tiene. bueno, el mío, por obviedad, es Hércules. Me fascina mucho Hércules, Donald. Y como lo dijo Mish, bueno, si no me lo permiten, ay, tengo de hecho sí, un tatuaje de Bebé Pegaso. No sé si lo se llegue a ver. Oh, y se ve. Ay, sí. ¡Qué padre! Entonces, lo que es Hércules y Donald son mis personajes favoritos. Ah, y Jim Hawkins del Planeta del Tesoro también. Jim Hawkins. Oye, casi nadie, la verdad es que casi nadie se acuerda de ese, de esa película. Ajá. Es muy triste, es un clásico. Yes, y aparte es buenísima, es una película muy buena. Sí. Estaba adelantada para su época, yo creo, porque ahorita es hermosa, sigue siendo hermosa. Sí, la verdad es que pocas personas tienen ese aprecio hacia esa película, es una de las mejores. Bueno, dice Mike, tiene ese gusto tan así, tan fino. No, sí, de hecho la tengo de, ¿cómo se llama? De pantalla de mi computadora. Oh, cool. De hecho, Charlie, si Charlie me permite hablar. Y perdóname. De él. No, o sea, si tú me dejas como decir eso, que hiciste el Disney Bond, porque hiciste ese Disney Bond de Jim. Ah, sí, claro, hice a Jim Hawkins. Oh, ay, pero si a Chumis, ¿tú de cuántos personajes no te has ya puesto? Desde Mulan hasta Pocahontas, a todos, la Cenicienta, a todos. Sí, me aventé todas las princesas. Ya que tocaste ese tema de las princesas, es el siguiente punto. Uy, la princesa favorita. Uf, madre mía. Bueno, la que menos les caiga mal. Él lo tiene. Yo. La que menos como, nuestra favorita o la que nos cae mal. No, yo era la favorita, pero como vi a Charlie dudoso, dije, no, pues la que menos te caiga mal. Bueno, tú primero, Mish, tú primero. Aquí está, yo aquí, Ariel, la sirenita. Pues, mi amor platónico, de hecho, también es Ariel. Estoy súper enamorado de Ariel. Pero yo creo que ya en cuestión de desarrollo un poquito del personaje, todo lo que lleva a cabo, es Bella. Entre Ariel y Bella, me fascina. Yo tengo una pregunta ahorita que mencionan a Ariel. ¿Qué opinan de la actriz que va a interpretar a ese personaje? ¿No la habían bateado ya? ¿A Halle Bailey? Uh-huh. Pues bastante bien, o sea, de hecho la chica, ya es para su interpretación, tiene una voz maravillosa. De hecho, si la vieron en el Sing Along, que creo que cantó la de Almost There, de La Princesa y el Sapo, tiene una voz increíble, o sea, maravillosa. Para mí, hasta como una buena Tiana hubiera quedado. Y como una buena representación de la Sirenita, digo, va a ser algo nuevo, por eso es una tipo adaptación, no va a ser tal cual literal. Creo que va a ser un buen trabajo, nada más que no sé qué cambios van a hacer, tipo, espero no tipo Mulan, pero espero que hagan algo más fiel a la representación animada, por lo menos de forma histórica. Ay, pues yo la amo, a mí me encanta. Yo cuando dijeron que iba a ser ella, yo estaba como de que, ay, qué padre, qué emoción, porque de hecho, pues a mí siempre se me dijo como de que tú no puedes ser Ariel porque no quedas con el color, porque no sé qué, o sea, hubo muchas críticas de eso, de que tú no puedes ser Ariel, mejor sé Pocahontas, mejor sé Jasmine, o mejor sé otra princesa que no sea Ariel, ¿no? Entonces yo cuando me enteré de ella, dije, qué padre, o sea, están cambiando, pero es la misma historia. Entonces yo digo que está súper bien. Wow, yo lo que sí les puedo decir, que no sé qué vaya a pasar, honestamente, tanto con Ariel como hasta Campanita, es en los parques temáticos de Disney. Si van a representar a los personajes en su versión live action o seguirán manejándolos en su versión animada. Es lo que yo no sé cómo lo va a manejar ahí. Creo que, según yo que leí, creo que van a seguir siendo las de antes, o sea, los clásicos. Ya las live action ya no entran. Eso es bueno.
Que se mantenga la esencia, no, no porque esté en contra, pero que se mantenga la esencia, al menos en los parques, ¿no? Pero ¿por qué, bueno, Maya, a ti te encantó Mulan? ¿Por qué eres así? A mí sí me encantó, la verdad, a mí me encantó la película de Mulan. Ay, está bien. Pues a mí me gusta. Yo les puedo decir honestamente que creo que tres cosas me gustó de la película, que fue las tomas, el vestuario y algunas actuaciones, pero de ahí en fuera no puedo rescatar mucho. Prefiero mil veces la versión animada, y si quiero un live action, pues ya hay otras películas, no son de Disney, pero están basadas en el poema, y pues prefiero mil veces ver esas. Bueno, es válido, es válido. Y ahorita que te programa ya vemos qué procede. Ah, es cierto. Bueno, pero les puedo decir que el doblaje es muy bueno, ¿eh? Eso sí. Yo la vi en ambos. Ah, bueno, es que ahí la verdad es que dije, tengo que convencer a mis amigos conductores que les guste esa película de tantas maneras, pero no funcionó. Sí, no se pudo. Bueno, el gusto se rompe en géneros, y está bien, es respetable. ¿Sí, verdad, Mike? Sí, claro que sí. Bueno, siempre a nuestros invitados les hacemos ahí un pequeño jueguito. Ponemos ahí, pues ahora sí que la gente siempre anda comentando y siempre nos pide ese juego, porque no sé por qué, pero la gente que seguramente ahorita nos está viendo, están esperando ese juego. Es un pequeño, más que juego, yo lo veo como un reto, porque es algo a veces muy doloroso. Entonces, es como no sé por qué a la gente le gusta, pero le encanta ahí andar idealizando cosas, y es el clásico, bueno, Julio lo sabe mejor que yo. A ver, Julio. Ay, Dios santo, es que hay unos recuerdos en el baúl de los recuerdos de ese juego que son hasta traumáticos. Bueno, básicamente el juego o la temática que tocamos es el típico palabras más, palabras menos. Tendría una pasión con, mato a y me caso con, pero versión Disney. Y la gente normalmente siempre pone los personajes, pero hay veces que sí están demasiado como que, ay Dios, qué elijo. Y luego lo peor es que tiene que explicar por qué. Entonces eso queda más raro. Ah, ¿tenemos que decir por qué? Eso es lo interesante, ¿no? Eso es lo interesante. ¡Hala! No, hombre, okay. Ya. Ok, va. Va, sin miedo, sin miedo. Vamos a ser caballerosos y... Sí. ¡Ay! Tengo que aprender. Mejor yo elijo. Bueno, luego hacemos una versión para de ustedes hacia nosotros, ya para que no digan de que, ay, nosotros nomás. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece si, como somos cuatro personas, a la persona que le toque responder, cada uno de los demás selecciona un personaje? Y ya eligen, se casan, matan o tendrían una noche de pasión. Ok. Digo que empezamos con Julio. ¡No! Sí, Julio. Sí, va. Julio. Ay, Julio. Pon el ejemplo. Esto no estaba en el contrato ni en la pauta. ¿A ver qué? Yo te pondría el personaje de Stitch. Otra vez. Ok, Stitch. Mitch, Charlie. Yo te pongo el personaje de Gastón. Uy, y yo lo acabo de ver por aquí. Yo te elijo a Winnie Pooh. Imagínate una noche de pasión con Winnie Pooh. Pachampito. Dormirías tranquilo, o sea, estarías bien. Oye, sí, bien tranquilito. Yo bien agarrado. Híjole, por eso no nos ve. Yo creo, híjole, gente, por favor, no me mate, no tengo nada en contra del personaje, pero yo creo que mato a Stitch, porque no me lo veo con ninguna de las otras dos, entonces por eso nada más lo mato. A ver, el que le empieza las preguntas a mí, cuando te toque, luego tú te pones, Mike. A ver, me caso, yo creo que, pues con Gastón, por lástima, porque no quisieron casarse con él.
Ah, bueno, no sé qué es peor, casarse por lástima o no hacerlo. Al final yo voy a ser el mantenido, yo por fin estoy bien ganado. Y pues, se rifa Winnie Pooh. Se rifa Winnie Pooh. Se rifa. Tal vez el que se rifa eres tú. Ay, qué bueno que nos cambiaron el horario del programa y es en la noche. Definitivamente. Siguiendo bien, un niño perdido. ¿A qué se refieren con la pregunta? Ok, decido que la siguiente persona, ahora sí continuando con los invitados, sea Mitch. Sí. Ay, y yo esperando a Charlie, yo. No, yo soy hasta el final. Ok, el primer personaje. Uy, Charlie, ya te tengo en mi lista. A ver, échame ahorita. El primer personaje que tengo para Mitch es Chempo. Híjole. Ok. Yo te pondría a Goofy. Yo te pondría a Buzz Lightyear. ¡Qué malo! ¿Cuál qué malos? ¡Malos! ¡Es bueno! ¡Qué malos! No, hombre, ese. ¡Wow! ¡Aguante! ¡Aguante! ¡Ay, no! ¡Qué bien! Ok. ¡Ay, no! ¡Qué difícil! Ah, ¿verdad? Ok, ya. No me van a matar por decir algo malo. Oigan, amo los personajes, pero. Pues bye, Chempo, ni modo. Lo siento, sí. Ay. Ok, me caso con Goofy. Ok. Y los demás ya saben. ¡Wow! ¡Ah, pues qué Buzz Lightyear! Pues tiene más pila. Ay, qué por... No, güey. Oye, pero te hubieras casado con Chempo. Él te hubiera preparado unos ricos, ¿cómo se llaman? Dumplings. No, discúlpeme, pero él quería que le cocinara, ¿no? No sé el no, que cocina. Ve Mulan 2. Así es, sí, cierto. No, ve Mulan 2. En Mulan 2 comen dumplings. Pero él no los prepara. No, pero no, los qué compra. Poca, se pasaron. No cocina, pero los compra. Charlie. Uy, qué raro. Qué raro. Qué raro. No te preocupes, Mike, el último es peor, no te preocupes. A ver, Van. A ver, Mitch. Es que sé que lo vas a elegir muy bien, pero. A ver, estoy viendo aquí, a ver. ¿Quién tengo más tengo preocupación por la justificación que por lo que voy a decidir. No voy a ser tan manchada, tan grosera. Ok, lo estoy viendo aquí, Mowgli. Ok. Tontín. Ok. No, que muy fan, Julio. Es que quería poner. Quería decir otro, pero se me hace que se va a ver muy mal. Entonces, Pumba. A ver. Échalo. Pumba. Dios, sí se pasaron conmigo. No jueguen. Mira, yo quería decir Andy, pero dije no, ya está muy bañado. A ver, que de Andy, que se tenemos quede Andy. Tontín, Mowgli y Pumba. Vámonos, es una canción. A ver, yo creo que verde, no, está cañón. Bueno, se va a escuchar feo, pero yo creo que voy a matar a Pumba y luego me lo como. Oh, ah, no. Pregunta. No, mejor no. O primero me lo como y luego lo mato. Ay, ya. Eso. Eso iba a decir, o sea, ¿lo cocinas o te lo comes? No, lo cocino. Híjole, no jueguen. Yo creo. No, pues es que está cañón, o sea, yo dije, lo voy a tener así. Pues mira, yo creo que igual y me caso, no juegue, no. Bueno, ya, a ver, yo creo que me caso con...
Creo que me caso con pues ya, a ver qué sale, a ver, con Tonti. Por lo menos sé que Tontín me pone casa y tiene muchos diamantes. A menos de que los pierda o algo, o sean de fantasía los diamantes. Buena esa. Y pues ya, pues Mowgli es un salvaje, así que con él vamos todos. O sea, lo entrenaron los lobos, lo entrenó Bagheera y Balú, pues qué más. No. Tiene su lógica. Pues se acabó el tiempo del reto. Sí, no, por no, favor. No. Ah, sí, cierto, falta Mike, se me olvidaba. Y Mike, ya acabo esto. A ver, Charlie, empieza con los personajes. Ok, va. Yo te voy a poner a Ed. La llena Ed. Yo a Nemo. Puros animales, entonces va a ser el fin. Yo te pongo a Abu, de Aladdin. ¿A quién? Abu, de Aladdin. Yo nada más quiero decir que yo no fui tan bañado con ustedes. ¡Ay, sí! Siempre te lo cambio y te pongo a Piglet. Híjole. Pues mira, la verdad me casaría con Nemo, porque a Nemo lo amo. Wow. Entonces, no hay marcha atrás. Bueno. Pero aquí me la tomo. Mira, te quedan dos, Mike. Piénsalo no muy puedo bien. Catafixiar. No es ese programa, te confundiste. Ah, perdón. Híjole, se me hace que... Uno tiene pulgares. Piénsalo. ¡Oh, no, Dios! ¿Cómo? Mataría a Woody Aladdin. ¿Y te quedas con Ed? Sí. ¡Guau! Bueno. Nunca dijimos qué pasa con qué, ¿eh? O sea, queda totalmente abierto. A la imaginación de la gente. Bueno, las risas nunca faltaron. Eso sí va a ser contigo muy bueno. Ay, ya cogí la referencia. Oigan, pero qué manchados, ninguna princesa ni nada. Sí, qué poca. Ni un príncipe. Ni un príncipe, ni un héroe, o sea. La verdad es que fuimos bien light a comparación de cuando lo hacemos abierto al público. Entre nosotros. Comenten ahí cuáles personajes. Entonces, está muy light. Ya cuando nos visiten aquí en Monterrey, ya van a sentir la adrenalina de este juego. Sí, y los con de la shots gente. Y todo. Oigan, antes de pasar a lo siguiente, ustedes estuvieron en una campaña muy padre y creo que la compartieron, estuvieron junto a otras personas por el Día Mundial de la Amistad. ¿Pueden platicarnos un poquito de eso antes de pasar al siguiente bloque? Pues con la organizadora Mish, ella fue la que hizo todo esto posible, así que... Y sí, yo aquí hablando mal. De hecho, y yo, mira. Pues de hecho, fue bueno, por la de la amistad. Y Miki y amigos sacaron la campaña de Celebramos la Amistad. Y también, bueno, nos dijeron, Disney nos dijo que pues, podíamos elegir a nuestros amigos, a los que con los que más nos llevábamos. Entonces yo dije, pues voy a llamarle a Charlie a ver si acepta. Le llamé a Charlie, le llamé a Alan, le llamé a Ivo, le llamé a Marisol Lobo y los propuse hacer la campaña de Mickey y amigos, Stay True. Entre nosotros elegí un personaje del cual nos gusta mucho. Entonces yo le dije a Charlie, oye Charlie, ¿crees que me...? Yo sé que a Charlie le encanta Donald, entonces le dije, Charlie, ¿crees que en esta ocasión me puedes ayudar haciendo a Goofy? Entonces Charlie siempre siendo el más amoroso e increíble me dijo, claro que sí. Entonces pues yo dije, bueno, entonces vamos a hacer esta campaña, a ver cómo nos va y pues ya, a compartirla con todas las redes sociales. Y estuvimos 3 días, ¿verdad? Creo que 3 días sí. Compartiendo contenido, creo que diario.
pero detrás de todo eso hubo semanas de trabajo en el cual yo los molestaba muchísimo, les decía, oigan chicos, me faltan sus fotos, me falta esto, me falta el otro, porque teníamos que hacer las fotos. Pero yo te las di antes, yo te las di. Sí, él fue el primerito, él fue el primerito que me dijo, a ver, yo primero, entonces él sí, luego me las envió, yo dije, y yo fui la última en enviarlas. Pero estuvo súper bonito, pues porque estábamos celebrando la amistad y qué mejor que con las personas que más queremos y amamos. Y igual tratamos de hacer Disney Bond de Mickey y sus amigos. Vale. Yo tengo una pregunta y que seguro la gente también la tiene. Ahorita que nos en vivo. Ajá, pero ¿por qué si sabías que Charlie era súper fan de Donald, ¿por qué no darle... Pues, ese era Donald. Sí, de hecho, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, ahora sí. Porque cuando yo empiezo a armar esto de Mickey y amigos y empiezo a poner los personajes, yo no estaba solita, sino que estaba con mi manager y también le dije a mi hermanita Marisol Lobo, le dije, oigan, ¿creen que me puedan ayudar? Que los personajes traten de que sean super Disney Bond, o sea, que se parezcan un poquito, ayúdenme, ¿no? Entonces, empezamos a crear como esto de, a ver, Charlie tiene esto, pero tampoco es tan, no es muy enojón como Donald. Entonces, Alan es súper enojón, es súper explosivo. Entonces, entre las tres decidimos que Charlie era el más, como, más tranquilo. Bueno, como nosotros lo estábamos creyendo, no sé si sea Charlie así. Imagínate, era el tranquilo. Era el tranquilo. Entonces, por eso lo decidimos. Bueno, la verdad es que Charlie me dijo, pregúntale eso, y yo, pues bueno. Mira, anda. Ahorita Charlie me bloquea. No, hombre. No. No, aparte Charlie, de una Goofy. Vez. Nah, aparte Goofy, ¿quién no ama a Goofy? O sea, también es de mis personajes favoritos. Y para mí un honor representarlo ahí para el Día de la Amistad. Oye, Mitz, ¿y ahí por ahí te quedaron ganas de decir, bueno, pues podemos hacer algo, a lo mejor no por el Día de la Amistad, pero a lo mejor sí por otra festividad? ¿Hay como que hay algunas ideas, planes? Sí, se viene mucho contenido que también Charlie está contemplado. Se vienen muchas cosas, aparte de la amistad, se viene también el Día del Amor y la Amistad. Y se vienen muchas cosas de la mano de Disney y también de la mano de mis amigos. Entonces, no puedo decir mucho porque si no, me matan. No, pero estuvimos en igual de Disney en la de Navidad de High School Musical, estuvimos en eso. Ah, sí. Igual lo de... Ay, lo primero que hicimos, donde era de vestirnos de algo de Disney, que agarramos un peluche y lo aventábamos. Y nos cambiábamos. Sí, sí, ajá. Cierto. De hecho, todo inició por eso, ¿verdad? Todo inició desde... Empezamos a hacer ese video. Entonces, igual yo dije, bueno, voy a elegir a las personas que más admiro. Y Charlie es una de esas. Entonces le dije, Charlie, ¿crees que me puedas ayudar con un videíto? Simplemente tienes que grabarle, primero en pijama, después como que, primero, sí, en pijama, te avientan un peluche, después como que bailas con el peluche, cualquier peluche, te das una vuelta, y ya estás cambiado como, pues, Disney style, ¿no? Entonces él me dijo, sí, súper sí, entonces creamos ese video con 14 personitas más, y desde ahí empezamos a crear contenido juntos, después se vino el Mickey y Amigos, y después, creo que sí, después de eso fue... Lo de High School Musical, que fue el 31 de diciembre, sí, diciembre. Festejando el año nuevo, que hicimos la canción. ¡Órale! Pues sí quería preguntar qué venía más también, pero bueno, vamos a esperar, vamos a estar pendientes de las redes sociales para ahí no andar diciendo algo que no debamos. Pero la gente quiere saber, y yo también, si realmente son fans de Disney como tal, o solamente es puro comercio para andar ahí subiendo contenido y demás. Y Julio trae por ahí unas preguntitas, entonces le voy a hacer la palabra a Julio para que él haga esa pequeña dinámica para conocerlos un poquito más.
No es comercio. Para nada es comercio. Venga. Va. Híjole. Oye, luego se tiene que ver con la temática. Ok, me gusta. Ok, bueno, déjame pongo como Marco Antonio Regil. Ah, no, ese es otro programa, perdón, me confundí. Bueno, mis queridos compañeros, vamos a hacer la siguiente dinámica y es más que nada un juego tipo, todo mundo cree que sabe versión Disney. Hay al menos 4 categorías de las cuales son obviamente Disney y en estas son Star Wars, Marvel, profesionales o te pasaste de lanza, como le gusta decirme a mí, o obviamente el mundo de Disney. Son preguntas realmente tanto generales como a veces medio triquiñuelas o a veces muy difíciles. El tema está así. Yo como soy el presentador, ya me salvé. Char, yo tengo las preguntas, me disculpan. Luego lo hacemos después cuando ustedes me las pongan. Digan en el... Así, ah, pues okay. Ahorita investigo una. Investiga, o sea, ya te la sabes. Buen punto, Mike. Ok, la temática o la tirada es esta. Van a hacer preguntas y obviamente tienen que levantar primero la mano. Yo voy a decir quién es el primero. El que quede en último lugar de ustedes tres va a tener que cumplir un castigo que le impongan los otros dos. Etiquetando obviamente a D-Move y a la red del otro, y el otro contrincante de la otra persona. Espérame, eso no me la sabía. Eso sí, vine en la pauta. Yo estoy aquí. La idea o la tirada es que fueran comentarios de la gente, pero es mejor que lo hagamos entre nosotros porque conocemos a la banda y es bastante manchada. Una experiencia personal, me hicieron traer un huevo crudo. Entonces, mejor lo dejamos ahí por ahora. ¡Hala! Después les digo. ¿Listo? ¿Qué pasa ¿Están si preparados? Si mi cámara está desfasada. Pues ¿tu cámara o tu transmisión? Paga un mejor internet, es lo único que te puedo ofrecer. Porque con internet. No nos patrocinan, cállate. Ok, ¿están listos? Sí. Sí. Ok, la primera. ¡Qué nervios! La primera va hacia la pestaña de Disney World. Listos. ¿Cuál es el apellido de la madrastra y hermanastras de Cenicienta? ¿Qué? ¿El apellido? Sí. Ni tú te las has de saber, estoy bien seguro. Sí, yo sí me las sé. Y no porque las estoy viendo. Yo. Mitch. A ver. ¿Tremaine? ¡Es correcto! ¿Ah, sí? Yo pensé que era su nombre. No. Por eso dije, no, Tremaine no puede ser. Oye, okay, oh, yeah, Mitch. Ok. Listo. Déjamelo, lo anoto aquí. Seguro que tiene Wikipedia ahí. Ay, sí, ah, no, aquí. Ok. Siguiente pregunta del apartado ahora de Marvel. Uy. Esta está complicada. ¿Qué nombre falso utilizó Natasha o la Viuda Negra cuando conoce a Tony por primera vez? Ya ven que ya se hace contar por otra persona. No. Y lo peor es de que ayer vi la película. ¡Ah! No, sí, yo sí paso, no me acuerdo. No. Es que yo me sé de Endgame para acá. Ay. No, yo ayer, ay, sí, ya. No, yo sí paso. Les voy a dar opciones en doctor. Opciones. Les voy a dar opciones. Dale. Natalie Rushman. Natalie Romanoff o Natalia Romanoff. Nicole Rohan o Naya Ravi. Creo que la A. voy a esperar a que digan la B. Yo la C, la última. La C. Mike, tú no, chavito. La otra. La B. Pues las otras son dos, güey. La B. Ok. Mitch, acertaste una vez más. Es ¡Dija! ¡Fue muy chido! Pato, no, sí. les di varias. Ni idea. Sí, yo no. Sé. Okay. Las de saber tú, sí. Julio. Continuemos. Esta va ya nivel profesional. ¿Estás bien? ¿Entonces a qué nivel era? No, sí. No. Dije que está a nivel totalmente random. Ok.
¿cómo se llaman o cuáles eran los nombres de las dos anguilas mascotas de Úrsula? Ay, no. Ah, bueno, yo, sí, ok, yo, creo que ya sé. No, no, que no, la creo que, ay, yo creo que yo. Ya. Ya, yo, okay. Creo que yo. Ay, esperen, ay, rayos. Nomás quiso agarrar el lugar aunque para que no diga, se... Aunque lo diga un nada poco más. Nomás quiso distraerme, no, yo ya lo tenía. Aunque, no es cierto. Aunque lo diga un poco mal, aunque no sea bien pronunciado, ¿vale? Ay, es, creo que... Ay, híjole. ¿Qué? De eso a nada, dice Mike. Que lleva la ventaja. Sí. Es que da algo... Bueno, es como... Shexano. Ay, no me acuerdo, pero algo así, ¿no? Flags no puedo decir nada. O algo así. ¿No? Es que lo dicen en la canción de Úrsula, pero no, bueno, de hecho en la versión en inglés, pero no me acuerdo cómo se llama, Locks and Jacks o Flags and Jacks, no me acuerdo. Híjole, Tad. ¿Qué voy a hacer? Algo así. Aquí sí no les puedo decir la respuesta, o sea, aquí es, ¿se la saben o no? Pero va con ese, va con ese, ¿no? Pues sí. Sí, pero ¿cuál es? Shoxan. Pero esto se me aparece algo aquí, lo que están diciendo. Shoxan. Ándale. ¿Qué te parece? Ok, no, tachita para los tres. ¿Cómo se llama? Ay, no, yo estuve más cerca. Son Flotsam y Jetsam. Ahí está, ¿cuál es ese? Oh. O sea, sí tienen ay, ese, pero pues no. Flotsam. Ok, siguiente pregunta. Versión, digo, categoría Star Wars, perdón. Ay, no. ¿Ves a los estatuas aquí? Por ahora no. ¿Cómo se llama la primer Jedi protagonista? ¿La primera qué? No inventes. La primera Jedi protagonista. La primera Jedi protagonista. Pues es Rey, ¿no? Paso. Tal cual. O gracias. Así sí, Rey, no, es la única Jedi mujer en este momento protagonista. Ah, pues sí, Rey. No, pues sí. Es que yo pensé que ibas a decir de primera Jedi de toda la saga. No, pues está cañón. No, o sea, yo me refiero al universo de las películas. Ok. Ah, Mike, estás quedando bien mal, Mike. Estás quedando avise, bien. Ya me vi tomando un huevo crudo. No, pues. Ok. Es para quedar bien y que quieran volver a venir. O sea, si yo te digo Ahsoka Tano, esa no podría ser porque no es protagonista. No, yo me refiero a las protagonistas. Antes sí, Rey. Hablando de las películas. Ok. Siguiente pregunta de Marvel. ¿Cuántas piedras infinitas hay? ¿Qué? ¿Cuántas piedras infinitas hay? Seis. Ay, perdón. Mike, tú no dijiste, Mike, tú nomás dijiste. Porque voy desfasado, ¿verdad? Sí. Producción, Mike, el chiste es levantar la mano y decirlo. Chiste es levantar la mano. No hacerme así, Mike. Perdón. No, ahí sí te ganó otra vez Charlie. Perdón, no alce la mano, pero no alce la mano, perdón. Seis. Sí, descalificado, sí. Me emocioné, señor Marco Antonio. Dale. Ay, Dios. A ver, siguiente pregunta. Ay, es que también pasa con una más difícil. Ay, okay, las difíciles no pudiste. Yo pensé que iban a hacer preguntas como ¿cómo se llama el mejor amigo de Woody? ¿De qué color es Nemo? Y es que aquí supone que somos puro hueso colorado. O sea, una que otra sí te debes de saber. Mínimo. Okay. Pues ir con hacer las preguntas, sí. Usted cállese, usted no. A ver. Para todos. En La Bella Durmiente, ¿cómo se llaman las tres hadas? ¿Charlie? ¡No, Charlie, fui yo! ¡Fue Charlie! Flora, Flora, Fauna y Primavera. Es correcto, Charlie gana el punto. ¡Véngale! Ya, pasó. Y eso porque le cedí uno. ¡Ay, ay, voy perdiendo! ¡Ay, ay, ay! Ya no sé qué decir.
Como quiera, no pasa nada. El perdedor aquí es Mike, entonces no. El desafortunado, vamos a decirlo así. Perdedor se escucha muy cruel. Bueno, la persona menos capaz y capacitada para Z-Move ahorita fue Mike. A todos los que nos están viendo, estamos buscando un nuevo conductor. Sí. Muy bien. Chicos, les dejo totalmente libre ahorita el castigo que le quisieran imponer a Mike. Usted se elige. Les puedo dar un ejemplo de lo que nosotros hablamos. Los invitados ponen el castigo. ¿Un castigo en conjunto o un castigo cada quien? No, en este caso fue Mike el que perdió. O sea, ustedes pueden decidir cuál va a ser el del definitivo. No, uno cada quien, tampoco es el manchado. Ah, ok. Y por ahí lo voy a subir a las redes sociales. Etiquetando como ustedes. Va, te castigo con que me des uno de tus Funkos. Y lo voy a tener aquí. Te voy a decir algo. No soy fan de los Funkos. Y me decidí solamente por estas 6 joyas. Híjole, pues una va a estar aquí. Mira, todavía falta que lo confirme Mitch. Pero no es cierto. Les doy unas ideas. Pero tienes que venir por él. Ay, si el castigo es para ti, no para mí. Pero bueno, pero vas a salir bien comido acá hay buena carne y todo. Vas a salir ah, bien bueno, comido. Pero estamos en pandemia, si no, con gusto, compadre. Buen punto. Sí, sí, cierto. ¿Tú qué idea tienes, Mish? Ay, no sé, es que no quiero ser tan manchada. Qué buena. Si quieren, les doy unas ideas o les a ver, sí, danos ideas. Sí, danos ideas. Miren, el primero con el que se debutó en esta sección y que fue desafortunadamente mío fue el huevo crudo. En otra sección o en otra versión fue una anécdota muy graciosa donde tenían que masticar o comer un pimiento, un chile, pero el chile era verde, entonces se confundió con el croma. Ah, no se veía. No se veía. Estuvo muy chistoso. Ese pastelazo de merengue. Ese de hecho creo que fue tuyo, Mike, ahora que me acuerdo. Sí, ese fue mío. Pastelazo de merengue, huevos en la cabeza. Y okay. No recuerdo algún otro, no te hagas pato, Mike, dime alguno. ¿Elegimos nosotros o la gente cuando ve el programa va a elegir en sus redes sociales cuál o cómo? Buen punto, ¿eh? Nosotros. Si quieren dar ustedes opciones y que la gente vote. Es su programa, no sé. Yo digo que cada quien mencione un reto o un castigo, hacemos una encuesta ahí en redes sociales y ya cuando termine el programa, ya la gente puede votar para cuál castigo. Está bien. Vale. Va. Y los castigos. Pues, yo digo que como lo creó Mike, el pastelazo. Bueno, aquí dijo pastelazo, yo me confundí, fue merengazo el tuyo. Ah, bueno, pastelazo, merengazo. Ya me hacía con el pastel. No, pastel. El cachito. Ma, tengo que comprar pastel. Me lo pidieron, yo no sé. ¿Para qué, hijo? Para este pad. A ver, tú, Julio. Híjole, que estará bueno, Mike. No, ¿qué cosa no? La venganza nunca es buena. Todavía, ¿no? Recuerda, Julio, ¿qué te pasas, Mike? Bueno, como quiera lo voy a dejar al aire. O sea, no es decisión mía. Yo nomás lo voy a proponer. La gente es la que le va a decir si lo haces o no. Eso sí, sí. Bueno, así que yo creo que te nomino. Mi castigo es que te pongas tu traje o tu cosplay de Gastón, no hagas una coreografía y etiquetes a los tres. Ya no me quedan. Sí, no, claro, no, yo también no me quedo. Te presto el de faciler, si te queda. Eso va a estar bueno. Uy, eso suena muy bien. No me odies. Dejas tú, ya no me queda. Eso va a estar muy cool de ver.
Y yo, si se puede cambiar. Ah. Sí, bueno, productor, no, era broma lo de Mike, o sea, sí lo puede, pero no. Para ti, Charlie, ¿cuál es la propuesta? Ah, ya está, lo del Funko. Ah, sí, es lo del Funko. Sí, a ver si es lo del Oh, por Dios, si todas sí. Me duelen un poco. Y me duele más la merengue porque pues yo quería pastel. Yo digo que el Funko que le agregue una carta de amor o algo así. Sí, yo obviamente, si es que gana esa, no, yo no, tú me quieres usar en mi canal para mandar tu carta. Uy, no, yo no me meto ahí, eso es muy sur, sus temas y así. No, pero si llega a pasar, digo, uno nunca sabe, obviamente ahí voy a mostrar en el próximo video, si es que pasa, ahí que llegó tu Funko y que lo voy a cuidar y todo. Y se le cae en el video. El que tú quieras. No, la verdad está muy manchado. No, está muy manchado. Porque oye, sí es tu Mike, colección. Y que le mandaras un Funko tuyo, ¿verdad? Así de que está el Mike en Funko. Muy buena esa. No, ni la mía va a ser que hagas todo lo que dijo, o sea, lo que dijo Mish y lo que dijo ay, ya se me fue tu nombre. Julio, perdón. No sé, se me fue, perdón. Esto es lo que dijo Mish y lo que dijo Julio a la vez. O sea, que te hagas un video. Deshonra. Ah. Ok. Pero con el pastelazo, o sea, hacer un video con el traje tal cual de Gastón y darte un pastelazo en video. Ok, va. A ver qué dice. Ya, Julio. Julio, ya. Julio, ya no quiero adiós. Nada, bye. Espérame, es un show para llegar hasta acá. Ay, se movieron las orejas. Bueno, la gente va a poder ahí comentar ahí en redes sociales terminando el programa y se va a subir la historia y pues bueno, lo que el público decida pues es lo que se hace, ¿verdad? Y que voten. Que voten ahí en redes. Pues la verdad es que queremos seguir, pero el tiempo nos va a comer y producción es muy cruel y nos corta siempre las transmisiones cuando nos pasamos de lanza. Lamentablemente ha llegado a su fin, pero la verdad es que estamos muy contentos, pasamos un rato muy agradable y la verdad es que nos divertimos mucho. Espero que se hayan sentido como en casa en este especial que precisamente es Disney desde casa. Ahorita pues hay que cuidarnos un poquito por la contingencia, por la pandemia y pues sin dejar el entretenimiento, la gente a veces necesita distraerse un poquito y haciendo estas locuras, haciendo estas cosas, pues bueno, hay que hacerles olvidar un poquito los malos ratos. Muchas, muchas gracias por aceptarla, de verdad, muy, muy agradecidos con ustedes. No, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación a ustedes, Mike y Julio y Demuth, de verdad que estuvo increíble, es una entrevista súper increíble, me la pasé súper padre, y qué mejor que compartirla con Charlie, con mi hermanito, de verdad que son unas personas súper increíbles y llenas de magia. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bonito es cuando saben tu nombre, ¿verdad, Mike? Qué bonito, así, son notas tan bonitas. No va a poder olvidarlo nunca, Charlie, déjame decirte. Tal vez estar invitado, te lo va a recordar. No, mira, era mejor de preguntarle porque ya le iba a decir ahorita a Julián y dije, no, imagínate que sea otro. Y... No, por eso, perdón, Julio, no se me olvide. No te preocupes, es parte de la magia y del drama, porque vivimos aquí nosotros. Pero bueno, una cosita más. ¿Sus redes, dónde los podemos seguir, dónde los puede ubicar la gente? Claro que sí, yo iniciando. Bueno, me pueden encontrar como Mish López V en todas mis redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook y todas las redes. Estoy como Mish López V. En mi caso, estoy en Instagram como Charlie-Wolfie, en YouTube, como está, no sé si se logre ver mi placa esta, se llama Wolfie's Cave. Y igual en Facebook estoy como Wolfie's Cave y Charlie Wolfie en TikTok. Vayan a ver, tiene muy buen contenido en su canal de YouTube. Digo, nomás comento. Gracias. Oigan, pues ahí tienen sus redes sociales para que sigan y se enteren de todo el movimiento que estas grandes personas van a hacer ahí en los siguientes días, en los siguientes meses, para que no se pierdan ningún detalle y pues apoyen siguiendo y también suscribiéndose al canal de YouTube, que la verdad es que están buenas.
La verdad es que sí me aviento ahí un maratón viendo algunas críticas. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros de parte de Dimup, de parte de Antena X. Les agradecemos mucho el tiempo y la disponibilidad. Muchísimas gracias y esperamos verlos muy pronto. Claro que sí. Cuídense. Gracias, Dimup. Gracias, chicos. Bye. Mil gracias.